Montaña Ancestral, operador logístico de carreras de montaña, realizará en el municipio de Insacauca la tradicional carrera con distancia de 10, 21 y 30 kilómetros. Una espectacular carrera que transitará por sectores del Parque Arqueológico, Resguardo de San Andrés de Piscimbalá, las tumbas subterráneas y otros importantes sitios de interés turístico. Los organizadores contemplan la participación de reconocidos atletas en la prueba competitiva, pero también de la comunidad en lo recreativo. El evento pedestre es apoyado por la Alcaldía de Insa con el aval del Resguardo Indígena de San Andrés y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Hola, muy buena tarde. Bueno, Montaña Ancestral, el operador logístico de eventos deportivos de carreras de montaña, esta vez nos trasladamos a Insa Cauca. Vamos a hacer la primera edición de Insa Montaña Trail, una carrera con distancias de 10, 21 y 30 kilómetros. La carrera se realizará por sectores del Parque Arqueológico, el Resguardo de San Andrés de Piscimbalá, de Insa. Es una carrera espectacular, única, pues, para vivirla por todo lo que genera, con los hipogeos, las tumbas subterráneas, la belleza de estas montañas, y esperamos, pues, tener corredores de todo el país y del extranjero también. Deporte pedestre, pero de alta montaña. Deporte de alta montaña, como lo hemos desarrollado ya en otros lugares del Cauca, como en Silvia, por la comunidad de Guambía, hoy por hoy una de las mejores carreras de Colombia. En Cajibío también lo hemos desarrollado y ahorita vamos para Insa. Estos deportes con contacto con la naturaleza generan buena actividad física, pero ante todo salud mental, que es lo que necesitamos en estos momentos, y estamos mostrando lo bonito que tiene el Cauca, las bellezas del Cauca, y esperamos que todos vayan a disfrutar de esta gran carrera. Genera salud, pero también hay que tener preparación para hacerla. Sí, hay que tener, que le guste primero que todo el deporte, la actividad física, estar activo físicamente. Por eso hay tres distancias: 10, pues, que es más recreativa, y 21 y 30 kilómetros, que es más competitiva. Cabe anotar que estas carreras de montaña ancestral están afiliadas a la ITRA. Es algo así como la FIFA del fútbol, donde da carreras a clasificación a nivel mundial, pues, para carreras europeas. Ya pasó el caso de Juan Camilo Tibaduiza, que ganador en el 2021 y 2022 de Silvia Trail Ancestral, que le dio, pues, para ser invitado, el único colombiano invitado a la Golden Trail Series como corredor élite. Y esto, pues, se ve un verdadero nivel de corredores de alto rendimiento en estas carreras de montaña ancestral, como también los recreativos van a disfrutar de este gran evento. Jorge, claro, cuando le pregunté lo de la preparación, porque no es lo mismo correr 5 kilómetros en una calle, en un plan, que en una montaña. Sí, las carreras de montaña son totalmente diferentes a las carreras de calle. Hay que tener una preparación diferente. Y de todas formas, la idea es que disfruten, gocen de la montaña, vivan un día inolvidable, y bueno, ya estamos preparando todo. Ya anunciaremos la camiseta oficial, la medalla la haremos pública, las inscripciones las pueden hacer en www.montanaancestral.com o comunicarse al celular 316-454-6784. Ahí estamos ahorita con el 10% de descuento. Ya los precios y toda la información, pues, de la carrera la pueden chequear en la página web del evento.